extrusión. Es un proceso de compresión en el cual se fuerza el material a fluir a través del orificio de un dado para generar un producto largo y continuo, cuya forma de la sección transversal queda determinada por la forma del orificio. Este sistema funciona de la siguiente manera. Los gránulos de plástico entran en el sistema de alimentación. Estos pasan al tornillo sin fin, mientras estos gránulos se van derritiendo a causa de las camisas calefactoras. Estos gránulos se van desplazando por el movimiento giratorio del tornillo hacia el cabezal, donde el material pasa a una boquilla que le dan forma. Más tarde se refrigeran y obtiene su forma definitiva, resistente y rígida. El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío a través de un orificio pequeño llamado tobera de inyección. En ese molde, el material se solidifica comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Moldeo por soplado. Es un proceso usado para hacer formas huecas. Un cilindro plástico de paredes delgadas es extruido y luego cortado en el lugar que se desea. Luego el cilindro se coloca en un molde que se cierra sobre el polímero ablandado y le suprime su parte inferior, cortándolo. Una corriente de aire o vapor es insuflado por el otro extremo y expande el material hasta llenar la cavidad. Luego el molde es enfriado para el fraguado. Moldeo por compresión. Este proceso consiste en introducir el material termoestable en forma de polvo en un molde hembra, que es comprimido con un contramolde macho mientras el material es ablandado para hacerlo maleable. Toma la forma de los moldes, luego se enfría y se extrae el objeto. El calandrado es un proceso de transformación de termoplásticos para la elaboración de láminas flexibles o semirrígidas de espesor reducido. Consiste en hacer pasar el material plastificado por dos o tres cilindros dispuestos por sus ejes paralelos, proporcionando una lámina cuyas características se ajustan a una serie de cilindros de calibración, enfriamiento, acabado y recogida. Rotomoldeo. En este proceso una cantidad de plástico frío en polvo líquido se introduce en la mitad del molde también frío. El molde se cierra y se hace rotar en torno a dos ejes en el interior del horno. Cuando la superficie metálica del molde se calienta lo suficiente, el plástico que se encuentra sobre su base en el interior comienza a fundir y se adhiere a las paredes internas del molde. El plástico se va fundiendo en capas sucesivas y gracias a la rotación biaxial, cuando todo el plástico ha fundido el interior del molde, debe estar completamente recubierto. En ese momento puede comenzar la etapa de enfriamiento mientras continúa la rotación del molde. Una vez solidificado el plástico, el molde se desplaza hacia la zona de carga y descarga, donde se extrae la pieza. El termoformado es un proceso secundario, el cual consiste en dar forma a una lámina de un termoplástico.
consta de dos pasos principales, calentamiento y formado. El calentamiento se realiza por medio de calentadores eléctricos en ambos lados de la lámina. La duración del ciclo de calentamiento debe ser suficiente para ablandar la lámina dependiendo del tipo de plástico, el espesor y su color. Los métodos de termoformado se pueden clasificar en tres categorías. Este método usa un par de moldes, positivo y negativo, que se aplican contra la lámina de plástico caliente, forzando a adquirir la forma deseada. En este método no se usan vacío ni presión de aire. En este método de termoformado se coloca una lámina de plástico sobre un molde del objeto que se requiere fabricar. Después se calienta usando unas resistencias eléctricas que hacen que una lámina de plástico se reblandezca. Posteriormente se pone en contacto el molde con la lámina caliente y, haciendo referencia al nombre del método, se extrae el aire que hay entre ellos para que el plástico se adapte a las paredes del molde. Este método utiliza tanto el vacío como presión de aire positiva para forzar a la lámina precalentada dentro de la cavidad del molde. El proceso es similar al termoformado al vacío. La diferencia es que se aplica una presión de aire para que la lámina ya suavizada entre en contacto con la cavidad del molde.